En Buenos Aires la cultura de tomar el café es distinta, está cambiando, por suerte, por eso este festival, ¿no? Del FECA, donde se trata de introducir no tanto la cultura europea, pero la cultura del café en sí, entender el café como planta, como fruta, como bebida, como más allá de un commodity, de un mundo muy lindo, ¿no? Aprender a disfrutar del café más allá de una bebida para charlar, ¿no? Da para charlar sobre el café mismo. Esta es un poco la idea. Creo que es importante participar con toda la movida que se está haciendo con el café a lo largo del año pasado, que empezó con Exigir Buen Café y FECA también. Así que realmente creo que es importante estar, participar y apoyar todo lo que es el mundo del café, que es sumamente interesante. Estamos con nuestro stand, donde trajimos diferentes alternativas y métodos de consumo. Trajimos para espresso un café de Nicaragua, es un variedad javánica, es un café lavado. Y después trajimos para tomar café en filtro, en este caso el método que trajimos es Chemex, y estamos haciendo un ritual de consumo que consiste en probar un café lavado, un tipo de fermentación, y un café natural, que es otro tipo de fermentación, y que la gente pueda probar y degustar y comparar las diferencias entre uno y otro y entienda mejor lo que consume, y a la hora de elegir un café para consumir en su casa entienda y tenga mayor información para poder tomar la decisión, ¿no?